tanto hubiese querido estar allá en lugar de este Buenos Aires remoto, pero no ha sido posible. Le agradezco de verdad a Enrique Canales la generosa presentación que ha hecho en este momento. A veces uno se siente culpable, tengo tantos defectos. Y otras veces pienso, bueno, no tantos, tengo algunas virtudes. No son muchas, pero con eso he trabajado durante estos 88 años. Tengo 88 años, soy de familia de longevos. Tuve un abuelo de 104, la muerte. Mi madre vivió 93. Así que todavía voy a estudiar. Bien clara lo que es bueno, lo que es regular y lo que es malo y pernicioso. No soy una persona agradable, porque digo a veces cosas muy fuertes y bueno, pero en fin, nadie los obliga a escucharme, pueden pasar a otro canal, sin duda. A mí me reconforta poder participar de esta cátedra que lleva el nombre de Alfonso Reyes, a quien admiré tanto, un hombre de inusual talento, aquel gran maestro que alentaba a una América donde hubiera libertad y justicia para todos. Durante centenares de años, los hombres más honrados y valientes de nuestros pueblos han luchado por estos nobles ideales. Pero ante todo, quiero pedir disculpas a los jóvenes que tenían la ilusión de encontrarme entre ustedes. Los 88 años con los que voy sosteniendo la vida hace que sea difícil, diría imposible, prever lo que puede pasar. Y así voy tirando jueves a jueves. Nunca supe por qué el jueves me ha parecido un día propicio para un acontecimiento tan relevante y enigmático. Pero bueno, ojalá puedan sentirme cerca, más no sea a través de los avances tecnológicos de los que me siento propenso a desconfiar. Las personas que organizan este importante evento me han pedido que les hable sobre la ciencia y la literatura. Muchos de ustedes sabrán que a lo largo de mi vida he atravesado por estos dos extremos, el lado diurno y claro de la razón y el oscuro del patos, la inconsciencia, los sueños, donde para mí se generan las grandes obras de arte. Si puedo hablar con fundamento, es porque he conocido a fondo estos dos mundos antagónicos. Pero sobre todo, he aceptado de muy buen gusto tener este encuentro. Porque cuando se ha adquirido la sabiduría que otorgan los años, se pueden decir ciertas cosas que servirán a quienes se plantean grandes interrogantes acerca de la existencia, decisivos para el rumbo que tomarán sus vidas. En general se desea lo que no se tiene, y el tumulto interior que sufrí a lo largo de mi vida fue la causa de que me precipitara, esa es la palabra exacta, en dos épocas muy difíciles, cruciales, de mi vida. En las matemáticas, la primera vez fue cuando terminé la escuela primaria. Mis padres me enviaron desde mi pueblo natal a una ciudad grande. A mí me parecía en aquel momento enorme, aunque era una ciudad que solo contaba con 200.000 habitantes, La Plata. Yo tenía que seguir allí los estudios secundarios, lejos de mi madre,
rodeado por muchachos que se conocían entre sí, muchachos de ciudad, que a mí, medio campesino, me parecían brillantes, que me trataban con cierta superioridad irónica. En mis recuerdos, aquella es una época muy triste. Yo era muy introvertido, casi patológicamente. Sufría alucinaciones y mi interior era un tumulto, un caos, disimulado por mi timidez. Al encontrarme en un mundo tan duro, se agravaron mis males hasta un grado muy difícil de imaginar, y durante un año entero lo pasé muy solo y desdichado. En aquel entonces tenía unos 13 años, descubrí el mundo matemático. Todavía hoy recuerdo el éxtasis, así debo llamarlo, que sentí cuando pude hacer la primera demostración de un teorema. Todo el orden, toda la pureza, todo el rigor que faltaba en mi mundo adolescente y que anhelaba con tanta desesperación, se me manifestaba ahí en la claridad transparente de las formas geométricas, en ese universo platónico que había fascinado a Sócrates y a sus discípulos. Por primera vez, aunque inconscientemente, me sentí disputado por dos fuerzas opuestas. Una me arrastraba hacia un abismo oscuro. La otra me buscaba para rescatarme con los poderes de la luz, el orden. Eso se repitió a través de mi vida, también en otro momento de caos y desesperación. Y otra vez me acerqué a las matemáticas. Debería decir mejor, corrí, me arrojé en las matemáticas. Entre los años 1930 y 35, más o menos, también era una época muy difícil para la Argentina, pues en 1930 sufrió su primer golpe militar. Así ingresé en el movimiento revolucionario. Primero en el movimiento anarquista y luego en el de los comunistas. Fue un proceso muy complicado, a la vez espiritual, filosófico, también psicológico. En el 35 fui enviado a Bruselas a un congreso comunista, y ya entonces en plena crisis. Mis ideas estaban totalmente revueltas. Nada me parecía claro ni convincente. Al lado del problema filosófico del materialismo dialéctico, se me aparecían los problemas políticos de un régimen totalitario como el estalinista. Todo eso me disuadió de seguir con el viaje que tenía previsto para ir a Rusia. Pero en vez de eso, huí a París, naturalmente sin autorización de mis superiores. Comenzó entonces una época difícil. Sin dinero, sin amigos, sin ánimo, tuve que atravesar una crisis tremenda que fue decisiva en mi vida posterior. En aquel momento volví otra vez al mundo de las matemáticas y recuerdo que robé un libro de análisis matemático de la librería Gibert en París, del profesor Borel. Volví al cuarto de un amigo donde podía dormir. La ventana daba a un parque y a la luz de esa pequeña lámpara empecé otra vez a estudiar matemáticas. Le agradecería un poco de agua, ¿no? Aunque rompa un poco el estilo, pero sí mi sed. Les puedo asegurar que pocas veces en mi vida he sentido tal paz interior, un sosiego tan hermoso como cuando me sumergí en los primeros teoremas. Si bien es verdad que entré por motivos espirituales y finalicé mi doctorado en ciencias físico-matemáticas, también las abandoné por motivaciones semejantes.
No me bastaba ese universo abstracto. No era eso lo que podía calmar mi inquietud. Comenzaba a sentir la necesidad de algo menos perfecto, pero más profundamente adherido a la vida. Antiguas fuerzas, en algún oscuro recinto, preparaban la alquimia que me alejaría para siempre del incontaminado reino de la ciencia. Mientras los creyentes, en la solemnidad de los templos, musitaban sus oraciones, ratas hambrientas devoraban ansiosamente los pilares, derribando la catedral de teoremas. Había dado comienzo a la crisis que me alejaría de la ciencia, porque mi espíritu, que se ha regido siempre por un movimiento pendular de alternancia entre la luz y las tinieblas, entre el orden y el caos, de lo apolíneo a lo dionisíaco, en medio de ese carácter desdichado de mi espíritu, se encontraba ahora azorado entre la forma más extrema del racionalismo, que son las matemáticas, perdón, y la más dramática y violenta forma de la irracionalidad. Muchos, con perplejidad, me han preguntado cómo es posible que, habiendo hecho el doctorado en ciencias físico-matemáticas, me haya ocupado luego de cosas tan dispares como las novelas con ficciones demenciales, como el informe sobre ciegos. Y finalmente, esos cuadros terribles que me surgen del inconsciente. En la mayor parte de los casos, sobre todo en este periodo de mi existencia, me es imposible explicar a los que me interrogan qué quise decir o qué representa. Es lo mismo que uno se pregunta cuando ha despertado de un sueño, sobre todo de una pesadilla. Tanta es su En la mayor parte de los casos, sobre todo en este periodo de mi existencia, me es imposible explicar a los que me interrogan qué quise decir o qué representa. Es lo mismo que uno se pregunta cuando ha despertado de un sueño, sobre todo de una pesadilla. Tanta es su ilogicidad. Sus contradicciones. Tengo la garganta mala a veces. Pero de un sueño se puede decir cualquier cosa, menos que sea una mentira. En lo que todos los hombres hacen con su doble existencia, la diurna y la nocturna. Un pobre oficinista sueña de noche con asesinar a puñaladas al jefe y durante el día lo saluda respetuosamente. El ser humano es esencialmente contradictorio y hasta el propio Descartes, piedra angular del racionalismo, creó los principios de su teoría a partir de tres sueños que tuvo. Lindo comienzo para un defensor de la razón. Algo parecido es el caso del desdichado Isidore Ducas, uno de los patrones del surrealismo, que en uno de sus primeros cantos, ya convertido, quién sabe por qué irónico impulso, en el Comte de Lautréamont, hace el elogio de las matemáticas a las que se acercó con indiferencia o quizá con desprecio. Dice: oh matemática severa, yo no te olvidé. Desde que tus sabias lecciones, más dulces que la miel, se filtraron en mi corazón como una onda refrescante.
Yo aspiraba instintivamente desde la cuna a beber de su fuente, más antigua que el sol, y aún continúo recordando cómo osé pisar el atrio sagrado de tu solemne templo, yo el más fiel de tus iniciados. Son muchos los que en medio del tumulto interior buscaron el resplandor de un paraíso secreto. Lo mismo hicieron románticos como Novalis, endemoniados como el ingeniero Dostoyevsky y tantos otros que estaban destinados finalmente al arte. A mí, como a ellos, la literatura me permitió expresar horribles y contradictorias manifestaciones de mi alma, que en ese oscuro territorio ambiguo, pero siempre verdadero, se pelean como enemigos mortales. Visiones que luego expresé en novelas que me representan en sus parcialidades o extremos, a menudo deshonrosas y hasta detestables, pero que también me traicionan, yendo más lejos de lo que mi conciencia me reproche. Y ahora, desde que mi vista es deteriorada y me ha impedido leer y escribir, he vuelto al final de mi existencia, aquella otra pasión, la pintura. Lo que probaría, me parece, que el destino siempre nos conduce a los que tenía, a los que teníamos que ser. En 1951 publiqué Hombres y Engranajes. Desgraciadamente se ha cumplido aquella intuición por la que recibí tal cantidad de críticas por parte de los famosos progresistas que durante 10 años me quitaron los deseos de volver a publicar nada. Más de 40 años han pasado desde la aparición de aquel alcance espiritual, de aquel balance espiritual de mi existencia, escrito en medio de las grandes convulsiones del mundo. Ahora, gran parte de lo que allí expuse es una escalofriante realidad. Muchos de los que entonces me atacaron y me ridiculizaron, acusándome de oscurantista, recién están comprendiendo el mundo atroz que hemos engendrado. Allí expuse mi desconfianza y mi preocupación por el mundo tecnólatra y cientificista, por esa concepción del ser humano y de la existencia que empezó a sobrevalorarse cuando el semidios renacentista se lanzó con euforia hacia la conquista del universo, cuando la angustia metafísica y religiosa fue reemplazada por la eficacia, la precisión y el saber técnico. Aquel irrefrenable proceso acabó en una terrible paradoja: la deshumanización de la humanidad. En ese libro hace más de medio siglo escribí. Esta paradoja, cuyas últimas y más trágicas consecuencias padecemos en la actualidad, fue el resultado de dos fuerzas dinámicas y amorales: el dinero y la razón. Con ellas el hombre conquistó el poder secular, pero, y ahí está la raíz de la paradoja, esa conquista se hace mediante la abstracción, desde el lingote de oro hasta el clérigo, desde la palanca hasta el logaritmo. La historia del creciente dominio del hombre sobre el universo ha sido también la historia de las sucesivas abstracciones. El capitalismo moderno y la ciencia positiva son las dos caras de una misma realidad desposeída de atributos concretos, de una abstracta fantasmagoría de la que también forma parte el hombre, pero no ya el hombre concreto e individual, sino el hombre masa, ese extraño ser con aspecto todavía humano, con ojos y llanto, voz y emociones,
pero en verdad engranaje de una gigantesca maquinaria anónima. Este es el destino contradictorio de aquel semidios renacentista que reivindicó su individualidad, que orgullosamente se levantó contra Dios, proclamando su voluntad de dominio y transformación de las cosas. Ignoraba que también él llegaría a transformarse en cosa. El dinero y la razón otorgaron el poder secular al hombre, no a pesar de la abstracción, sino gracias a ella. La idea de que el poder está unido a la fuerza física y a la materia es la creencia de las personas sin imaginación. Para ellos, una cachiporra es más eficaz que un logaritmo. Un lingote de oro es más valioso que una letra de cambio. Pero la verdad es que el imperio del hombre se multiplicó desde el momento en que comenzó a reemplazar las cachiporras por los logaritmos y los lingotes de oro por letras de cambio. Una ley científica aumenta su dominio al abarcar más hechos, al generalizarse, pero al generalizarse se hace más abstracta, porque lo concreto se pierde con lo particular. La teoría de Einstein es más poderosa que la de Newton, porque rige sobre un territorio más vasto, pero por eso mismo es más abstracta. Sobre el hallazgo de Newton todavía se pueden referir anécdotas con manzanas, aunque sean apócrifas. Sobre el de Einstein nada puede decir el pueblo, pues sus tensores y geodésicas ya están demasiado lejos de sus intuiciones concretas. Apenas puede ocuparse del violín de su autor, el de su melena, quiero decir el de Einstein, claro. Lo mismo con la economía. A medida que el capitalismo se desarrolló, sus instrumentos se hacen más pujantes, pero más abstractos. La potencia de un bolsista que especula con un cereal que jamás ha visto es infinitamente más grande que la del campesino que lo cosechó. No debe sorprendernos que el capitalismo esté vinculado a la abstracción, porque no nace de la industria, sino del comercio. No del artesano, que es rutinario, realista, estático, sino del mercader aventurero, que es imaginativo y dinámico. La industria produce cosas concretas, pero el comercio intercambia esas cosas, y el intercambio tiene siempre en germen la abstracción, ya que es una especie de ejercicio metafórico que tiende a la identificación de entes distintos mediante el despojo de sus atributos concretos. El hombre que cambia una oveja por un saco de harina realiza un ejercicio sumamente abstracto. No importa que las necesidades físicas que lo llevan a ejercer este intercambio sean concretas, como el hambre, la sed o la necesidad de procrear. Lo decisivo es que ese intercambio solo es posible merced a un acto de abstracción, a una especie de igualación matemática entre una oveja y un saco de harina. Y ambos objetos intercambian, no a pesar de sus diferencias, sino a causa de ellas. Los logaritmos, en fin, terminan por imponerse sobre la cachiporra. Lo abstracto concluye por dominar lo concreto. No fueron las máquinas quienes desencadenaron el poder capitalista, sino el capitalismo financiero que sometió la industria a su poderío. Frente a la infinita riqueza del mundo material, los fundadores de la ciencia positiva seleccionaron los atributos cuantificables, la masa, el peso, la forma geométrica, la posición y la velocidad, y llegaron al convencimiento de que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, cuando lo que estaba escrito en caracteres matemáticos no era la naturaleza,
sino la estructura matemática de la naturaleza. Pero Grullada tan ingeniosa como la de afirmar que el esqueleto de los animales tiene siempre caracteres esqueléticos. No era pues la infinitamente rica naturaleza la que expresaban esos cientificistas con el lenguaje matemático, sino apenas un fantasma, su fantasma pitagórico. Lo que conocíamos así de la realidad era más o menos como el que un habitante de París puede llegar a conocer de Buenos Aires examinando su guía, su cartografía y su guía telefónica, o más exactamente, lo que un sordo de nacimiento puede intuir de una sonata examinando su partitura. La raíz de esta falacia reside en que nuestra civilización está dominada por la cantidad y ha terminado por parecernos que lo único real es lo cuantificable, siendo lo demás pura y engañosa ilusión de nuestros sentidos. Un ejemplo típico de este proceso mental lo constituye el principio de inercia, intuido por Leonardo y descubierto o inventado por Galileo. Si se arroja una bolita sobre una mesa horizontal con cierto impulso, la bolita se mueve durante cierto tiempo hasta detenerse a causa del roce. Galileo concluye: en una mesa infinitamente extensa y pulida, desprovista de roce, el movimiento perduraría por toda la eternidad. Esta es una muestra de cómo los cientistas son capaces de entregarse a la imaginación más desenfrenada, en lugar de atenerse, como pretende, a los hechos. Los hechos indican, modestamente, que el movimiento del esferista cesa, tarde o temprano. Pero el cientista no se arredra y declara que esta detención se debe a la desagradable tendencia de la naturaleza a no ser platónica. Pero como la ley matemática confiere poder, y como el hombre tiende a confundir la verdad con el poder, todos creyeron que las matemáticas tenían la clave de la realidad, y los adoraron, tanto más cuanto menos lo entendieron. Todos estos problemas que desarrolló a fondo en mi libro Hombres y Engranajes no fueron pensamientos improvisados, sino avalados por grandes pensadores existenciales, por espíritus profundos y visionarios como Pascal, Buber, Berdiaev, Nietzsche, Unamuno, Jaspers, Schopenhauer, Emerson, Thoreau. Muy importantes en mi formación fueron Dostoyevsky, con su trascendental subsuelo, y Kierkegaard, que había colocado sus bombas en los cimientos de la catedral hegeliana. La prensa de su país y los luteranos lo caricaturizaron bárbaramente, justo a él, que era una especie de Cristo redimido. En cuanto a lo que podría llamar fundamentos sociológicos e históricos, fueron de gran valor los estudios de Montfort, Denis de Rougemont, Pirine, von Martin y tantos otros que como profetas en el desierto anunciaron la tragedia que se avecinaba. Cuando los motores de la revolución industrial se pusieron en movimiento, el hombre se vio trágicamente desplazado, pero también aumentó la resistencia de espíritus lúcidos que encarnaron valiente y tumultuosamente la rebelión romántica. Grandes poetas y pensadoras de aquel movimiento advirtieron las consecuencias que ocasionaría la desacralización del cosmos y del ser humano. Muchos fueron calumniados, empujados al alcohol o hacia un triste exilio, como le ocurrió al genial Shelley, que en unos versos había vaticinado: un pueblo muere de hambre en campos no labrados. Aquellas advertencias no solamente no fueron escuchados, sino que además fueron burlados por la prepotencia racionalista. Guerras mundiales, terribles dictaduras de izquierda y de derecha,
suicidios en masa, resurgimiento de neonazismos, aumento de la criminalidad infantil, profunda depresión. Todo corrobora que en el interior de los tiempos modernos, y va con mayúscula, claro, fervorosamente alabados, se estaba gestando un monstruo de tres cabezas: el racionalismo, el materialismo y el individualismo. Y esa criatura que con orgullo hemos ayudado a engendrar ha comenzado a devorarse a sí misma. Hoy no solo padecemos la crisis del sistema capitalista, sino de toda una concepción del mundo y de la vida basada en la deificación de la técnica y la explotación del hombre. La materialización del universo, legítima para los poliedros y las reacciones químicas, ha sido dramática para la futura supervivencia del hombre. Enloquecidos por ser aceptados por el hiperdesarrollo, hemos cometido el gravísimo error de perder nuestro ser original, imitando a los imperios de la máquina y de ese delirio tecnológico. Una vez que el logos se tecnificó, el proceso de industrialización y mecanización ha sido paralelo al perfeccionamiento de los medios de tortura y exterminio. El terrorismo internacional, el horror de Bosnia, el recrudecimiento de los conflictos de Medio Oriente y esas heridas sobre la carne del mundo que son las calles de Calcuta o Calcuta, confirman que Hannah Arendt tenía razón al afirmar, ya en los años 50, que la crueldad de este siglo sería insuperable. Hace escasos años, dos potencias se disfrutaban en el mundo. Fracasado el comunismo, se difundió la falacia de que la única alternativa era el neoliberalismo. En realidad es una afirmación criminal, porque es como si en un mundo en que solo hubiese lobos y corderos nos dijeran libertad para todos y que los lobos se coman a los corderos. Se habla de los logros de este sistema cuyo único milagro ha sido el de concentrar en una quinta parte de la población mundial más del 80% de la riqueza, mientras el resto, la mayor parte del planeta, muere de hambre en la más sórdida de las miserias. Habría que plantearse qué se entiende por neoliberalismo, porque en rigor nada tiene que ver con la libertad. Al contrario, gracias al inmenso poder financiero, con los recursos de la propaganda y las tenazas económicas, los estados poderosos se disputan el dominio del planeta. El absolutismo económico se ha erigido en poder, déspota invisible, controla con sus órdenes la dictadura del hambre, la que ya no respeta ideologías ni banderas, y acaba por igual con hombres y mujeres, con los proyectos de los jóvenes y el descanso de nuestros ancianos. Cuando el hombre era una integridad y no una colección de miembros arrancados, la poesía y el pensamiento constituían una sola y misma manifestación del espíritu. Bien dijo Jaspers, desde la magia de las palabras rituales hasta la representación de las festividades, pasando por las invocaciones y plegarias, la poesía pertenecía indivisiblemente a todo el ser humano. Y la primera filosofía, la primigénita indagación del cosmos, aquella aurora del conocimiento manifestada en los pensadores presocráticos, ¿qué es sino una bella y profunda expresión de la actividad poética? De modo que el arte está llamado a cumplir con la salvación del hombre, si esto es todavía hoy posible. La literatura no es ajena a este gran propósito.
porque si el pensamiento abstracto terminó por convertir al hombre en es una entelequia, la novela tuvo al hombre concreto invariablemente como su protagonista. Por eso no es excesivo decir que la literatura latinoamericana no solo es el testimonio profundo de nuestra realidad, de nuestro drama y de nuestras esperanzas, sino que también nos ofrece el camino de nuestra salvación. Ustedes tal vez pueden decirme que este es un propósito demasiado grandioso, pero la gran literatura siempre tuvo ese propósito. Recordemos, si no, aquello que sostenía Jaspers sobre los trágicos griegos, cuando los consideraba educadoras de su pueblo, no en el sentido escolar, claro, sino en el sentido espiritual y metafísico de la expresión. Vivimos el momento en que es necesaria una nueva síntesis. El que no comprenda esta necesidad no podrá comprender a fondo los problemas del hombre de nuestra época. Para terminar, quiero agradecerles el trabajo que han estado haciendo en torno a mi obra. Me reconforta pensar que algo de ella perdurará en el alma de los jóvenes de nuestra América. Muchas gracias. Discos internacionales reunidos en un disco tributo al poeta, Marinero en Tierra, nombre del álbum que contiene 24 poemas rescatados de la vida y sensibilidad del poeta chileno. Me gusta cuando callas porque estás como si... Maestro Sabato, nosotros creemos que la ciencia y la literatura nos han beneficiado con muchas cosas. Una de ellas es que usted puede estar con nosotros ahora compartiendo sus experiencias. Muchas gracias. Bueno, queremos también agradecer a Elvira Gonzaga y a Guillermo Chávezón que nos apoyaron con esta transmisión para que esta fuera posible. Queremos decirle también que además de nosotros en Monterrey hay 20 sedes enlazadas escuchándolo y ya tenemos varias preguntas. Una que se hace desde esta sede, desde Monterrey. ¿En qué sueña Ernesto Sabato cuando vive en este mundo, cuando no sueña con otros? ¿En qué soñás cuando vivís en este mundo? O sea, ¿qué soñás concretamente? ¿En qué soñás? ¿Cuáles serían tus sueños? Y en cuanto a soñar en el sentido lato de la palabra, he soñado y sigo soñando, quizá como un tonto, sigo soñando con los grandes hechos y sobre todo los grandes proyectos. Del hombre, del ser humano, cuando vuelva a tener esa condición primigenia, no esta condición cientificista, especialista, que además de hacer la ciencia y la técnica, lo ponen por encima de los grandes otros valores. Prefiero yo un carpintero de barrio, como vivo en mi barrio, prefiero yo un carpintero de barrio que no sabe nada de la filosofía o de la epistemología, pero que es un gran tipo. Estoy hablando de alguien concreto de mi propio barrio. Es una gran persona, es tan generoso, tan amable. Yo vivía
yo huí de Buenos Aires. A medida que este monstruo crecía y se hacía cada vez más terrible, abstracto y tecnológico, y huí aquí cerca, es decir, relativamente cerca, a un barrio modestísimo, donde toda la gente uno conocía por Tito o por el negro. Era muy humano eso, aunque parezca mentira, al contrario. ¿Soñás con esa María? ¿Cómo? ¿Soñás con esa María? ¿Cómo? ¿Mantenés el sueño de esa humanidad? Sí, yo mantengo por lo menos para mí el sueño de esa humanidad. Esa humanidad que tal vez no tenía grandes hombres de ciencia y grandes filósofos. Creo que eran seres humanos, que son seres humanos. Todavía conservan esa condición de seres humanos y no de, no sé, no sé si decir seres, personas o entes que viven en la abstracción, viven en el desconocimiento de las grandes ciudades como esta de Buenos Aires. Yo he huido de este lugar, ¿no?, buscando hace muchos años, más de 50 años, hasta encontrar un suburbio muy lejos de Buenos Aires, donde los seres humanos eran, se los conocía por Tito, por el negro. A ver, negro, si me puede ayudar a hacer esto, están mal las lámparas. Todo eso puede parecer secundario y menor, y eso es lo humano. Bueno, hay otra pregunta desde Campos Zacatecas. Maestro Sábato, ¿qué nos aconseja leer a nosotros los jóvenes para prepararnos mejor y poder vincular las ciencias y las humanidades? Si no entendí mal, ¿qué me aconseja a los jóvenes para leer? Supongo que será para eso. Era para leer. Correcto. Sí, para leer. Sí. Bueno, por de pronto hay que leer lo que uno lo siente positivo y lo que nos ayuda también a, en sus ficciones, en sus narraciones, en sus cuentos, en sus pensamientos. Todo eso es básico y fundamental. Lo demás, no sé, no tengo gran admiración, como lo dije de una manera indirecta o directa al comienzo. Solo nombrar escritores que te resulten grandes. Acá me preguntan, me piden que les digas escritores. ¿Eh? Les digas escritores que te apasionaron. Ah, los escritores y los artistas. Que te apasionaron. Que me apasionaron. Por supuesto, hay que, no se puede leer todo, eso está obligatoriamente para un profesor. Pero uno tiene que leer las cosas que lo apasionan a uno. Dejarse de querer la totalidad, entregarse con alma y vida a cosas que no tienen nada que ver con la inteligencia, que tienen que ver con las pasiones, los sentimientos, las preguntas sobre
sobre la vida y la muerte, los grandes temas que valen para todos, no solo para los que han estudiado y han hablado de la muerte y en grandes, a veces en grandes escritos, en grandes poemas, sino para la pobre gente de la calle, que no tiene esa posibilidad de haber leído, pero que se da cuenta y es consciente de otros hechos muy simples, mucho menos pretenciosos. La amistad, el cariño, en medio de tanto, de tantas cosas terribles en este mundo, en este planeta, en decadencia o en no sé, quizá yo tengo un pensamiento un poco exagerado. ¿Están pasando el tiempo? Pero bueno, con algo de eso nos podemos quedar. Bueno, ¿qué sugiere usted para obtener una paz, democracia duradera? ¿Cómo cambiar la cachiporra, lo abstracto, por otras herramientas más razonables? No entendí bien. ¿Qué sugiere para que se podría cambiar en lugar de las cachiporras? Es perfectamente legítimo y conveniente dejar las cachiporras, ¿no? Y ocuparse un poco del ser humano. Las cachiporras serían lo de menos. Las cosas horrendas que se hacen y se han hecho. Las torturas en las cárceles, las torturas a pensadores que el tiempo demostró que eran... El hambre de la pobre gente. Esos son los grandes problemas. Luchar para que no haya un chico que muera de hambre, o que le pida a la madre en un lenguaje primario, que quiere comer esto, aquello que no hay. Esas son las cosas que a mí me parecen fundamentales. Las demás, la teoría de la relatividad, qué sé yo. Puedo decir esto con toda tranquilidad porque yo he enseñado de la relatividad. Y cuando yo abandoné brutalmente, me fui a la montaña, a las sierras de Córdoba, que abandoné habiendo sido becado por, se daba una beca por año, con el profesor Usai, premio Nobel. La beca para trabajar en el laboratorio Curie, porque yo he hecho los estudios de ciencia físico-matemática. Y no. La cosa era así. Yo durante el día había conseguido una muchacha joven que ingresaba en el Instituto Curie, y entonces yo le decía, mirá, vas a hacer esto, esto y esto. Y era muy trabajadora y era inteligente. Y yo venía muy cansado a la mañana, la hija de Madame Curie, la Irene Joliot Curie, que era buena persona, sin duda. Me perdonaba, qué sé yo, ella sentía, intuía algo que... Yo me... se daba cuenta, yo venía cansadísimo a las 10 de la mañana, a las 10 y media, fuera de toda hora. Y, claro, venía cansado porque me pasaba la noche con los surrealistas, que es como si una buena ama de casa de noche ejerciera la prostitución. Y así pasé las cosas y... fue escandaloso, me habían dado la beca. Después también te fuiste al MIT, al Massachusetts. No, de ahí sí, de ahí me escapé porque venía la guerra.
y fui al MIT a completar esos años. Todo eso quedó en la nada. Yo no quiero decir con esto que la ciencia sea mala del todo. Es peligrosa, es bueno que por la ciencia puede curarse una enfermedad, pero es peligrosa si se hace de la ciencia un mito superior a todas las cosas más importantes, no a las razones de la lógica, sino a eso que Pascal llamaba el raison du cœur, las razones del corazón. Esas son las cosas que sirven para algo en el mundo y en la vida. Esa es una pregunta. ¿Cómo se siente usted, maestro Sabato, después de haber tenido tantos logros en su vida? Ahora entendí, si me repitieron acá. ¿Cómo me siento al haber tenido tantos logros en mi vida? ¿Es así? Bueno, sí y no. Porque tuve que sufrir muchas cosas. Porque haber abandonado las ciencias físico-matemáticas, después de haber sido becado, o sea, una beca por año, en el laboratorio de Curie, y... No tenía buena prensa eso, desde el punto de vista cientificista, ¿no? Era bueno. Todos los seres humanos tenemos defectos. Bueno. La que sigue, creo que es una pregunta muy, muy interesante. Viene del campus Veracruz y es de un maestro de filosofía, Rafael de Gasperín. ¿Cómo distinguir de la abstracción que ata y de la especulación que da vida? Distinguir de la abstracción que mata, de las abstracciones que matan, de las ¿Qué decir sobre esto? No he oído bien. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una especulación, entre un racionalismo que mata, de una especulación que da vida? Tener un pensamiento fecundo. Sí, por supuesto. Hay un pensamiento que puede matar. El pensamiento puro puede llegar a matar. Y es más importante, en cambio, el reino de los sentimientos, de las pasiones. Sí, pero lo que él te dice es que también hay pensamientos que son fecundos. Pero claro, yo acabo de decir que sí, que hay pensamientos que son fecundos. Buber. Bueno, yo hablé de Buber acá en estas páginas, ¿no? De Martin Buber. Sí, no, por supuesto, no hay que generalizar y creer que yo detesto todo. Kierkegaard, podría enumerar cantidad de hombres que el ingeniero Dostoyevsky, ¿no? Que no los conocemos como ingenieros, sino como uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. No hay peligro. Si uno está destinado a pintar o a escribir o hacer ciencia, y bueno, que lo haga, pero que no se haga lo que yo no he querido nunca, es la sobrevaloración casi fetichista de la ciencia, porque ha conducido, ha dado cosas muy buenas, pero cosas horribles, que no hay necesidad de mencionarlas, pero que cualquier persona lo sabe. Sabiduría, que hay que abandonar o no solo hacer caso a los conocimientos que uno adquiere, sino recuperar esa sabiduría de saber entre el bien y el mal. ¿Podría hablarnos un poco de eso?
sería esa? Sí, bueno, ya al decir esto de la sagez, la sabiduría, está respondido en cierto modo, ¿no? Creo que ahí están los instrumentos más valiosos para la vida y la muerte, ¿no? ¿No le dijiste que hay un tipo de conocimiento que es una sabiduría, un conocimiento y otro que es una sabiduría? Sí, acá me dice esta amiga que está a mi lado que... ¿Cómo era la cosa? Que no les dijiste todavía, ¿no? Decís que ya le dijiste lo de la sabiduría, pero no es así. Explicar un poco el conocimiento, qué sabiduría, qué sagez. Bueno, ya lo dije, que la sabiduría en el sentido amplio de la palabra, no estoy hablando de la sabiduría matemática, la sabiduría astronómica, eso estamos en el terreno de la ciencia, no es que sea inválido, pero la sabiduría del corazón, de la que yo mencioné específicamente, esas razones del corazón, esos sí, yo creo que son muy valiosos. Se puede echar por la... Sí, no quiero exagerarlo. Soy muy exagerado, ya ustedes lo habrán advertido, que le vamos a hacer. Pero pronto voy a dejar de serlo definitivamente. Tengo 88 años y, bueno, por lo menos conservo a los 88 años cierta capacidad, ¿no? No me equivoco tanto como antes, cuando en cambio demostraba la teoría de la relatividad, pero he ganado en sabiduría,